muy bien. Muy bonita, la experiencia muy, muy bonita. Muy chula, muy chula. Y la sala, volveremos. Yeah, I'm really happy. And I'm proud of myself. Soy tímido, yo creo que cuando duermo. Pero fui tímido cuando era joven. ¿Cómo se pasa? Estamos ya justo a la mitad. Y la verdad es que es muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, porque el ritmo es más pausado. Se hacen 4 dimensiones diarias, pero está más espaciado, no es tan seguido. Bueno, el ritmo se puede soportar bien. Un poco rápido para mi gusto, me pierdo casi siempre, pero me han reñido ya 3 veces o 4. Pero cada vez estoy más formal, ya. Me dejaras una semana más aquí y ya casi puedo ir detrás del guía y todo. Aunque no estemos marcadas las tres lo somos. Lo somos. Le vamos a echar de menos. Nos ha ayudado un montón. Ha estado pendiente de nosotras. Nos ha dado clase. Advance con él. Todas las dudas. Nos ha ayudado con los ordenadores. Con todo. O sea, es súper buena persona. Y bueno, como instructor y como guía, creo que un 10. Y estamos todavía investigando a ver cómo es capaz de bucear como lo hace. No mueve ninguna parte de su cuerpo. Solo mueve los dedos. Los dedos los junta. Sí, primer viaje a bordo y muy bueno. Mi primer viaje también aquí a Mar Rojo. Y creo que repetiremos, seguro. Lo que más me gustan son los... La fauna que hemos visto, mucho pescado, luego mucho coral. El viaje, pues todo, desde las inmersiones, muy bien, mucho pez, mucha vida, coral, los compañeros del barco, la tripulación, todo en general. Hombre, sí, pero vamos, solo Sayed, pon un Sayed en tu vida, o sea, sin él nada, olvidaros. Bien, bien, porque las otras son tranquilitas, también si quieres no bajas, o sea que está bien, pero también me voy rodando, ¿eh? Al principio más cansado, ahora ya casi podría hacer 5 todo. La próxima ya, si por la deco, si no, todo el día bajo el agua. Y además no hay casi corriente, lo cual pues agradece, aunque también a veces lo echo de menos. Esto no es Galápagos y esto no es Maldivas, no. Y esto es el Mar Rojo es relajado. ¿Es aconsejable para la gente, para principiantes, incluso gente con suerte en Open? Ideal. Para ver lo que es un vida a bordo, de hacer cada día 4 inversiones, pero está muy espaciada, te da tiempo todo a cargar baterías, a ir al baño, todo. Sobre todo eso es muy importante. A mí nosotros yo no me he dado tiempo a nada. O sea... Nosotros a veces son un poco angustiosos por los horarios, por las horas de luz, por cómo hay que ajustar todo, pero aquí la verdad que es súper tranquilo. Pues que este es un destino espectacular para venir a visitarlo. Y luego, bueno, luego pues ya a partir de aquí puedes empezar a mover por otros lugares, pero vamos, que este es imprescindible, este es muy bonito. He probado entrar en deco, primera vez en deco, y bien, pero todo perfecto. Estemos contentos de este estiu. Thank you.
Aquí estamos siendo remolcados. En plan. Hola. Me ha entrado agua en el oído. Y una cosa muy importante que se me ha olvidado decir y que quiero que quede aquí. Muy importante que quiero que quede aquí. Es que. ¿Crema? Crema. Mucha crema. ¿Crema? A ver, Beatriz. Que si viene crema, ¿eh? ¿Crema? 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 ¿Crema también for you? Llama a Ayman, que está ahí, pero solo, tío. Ayman. Ayman. No, hombre, ahí va. ¿A quién? Acabamos con un. Vale, eso. Bueno, soy yo. ¡Adiós! Nadia, que está buscando a su compañero constantemente durante todos los días, claro. Y no lo encuentra.